Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, ya estamos en la sesión 13. Sesión 13 de su diplomado de marketing digital. Hoy vamos a ver campañas inbound. Solamente vamos a esperar que se terminen de conectar ahí todos para que podamos tomar asistencia. Les vamos a dar nada más 2 minutitos para que se incorporen. Ahí están ya entrando y así poder iniciar con la asistencia, iniciar con la clase. Preparemos el material que hemos venido estudiando de inbound porque vamos a hacer un repaso. Vamos a ver todo acerca de las campañas, algunos pasos para poder elaborarlas. Así que preparemos ahí el material, ya les voy a compartir si todavía me van diciendo que no les he compartido para poderles dar el material. Vamos a esperar 2 minutos a partir de este momento para que se incorporen los compañeros. Les voy a hacer un recordatorio ahorita por WhatsApp. Bien, vamos a comenzar. Hoy sí, ya esperamos 2 minutitos para que se incorporen. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión 13. Vamos a comenzar con la asistencia para poder comenzar con el contenido nuevo. Ahorita les voy a pasar la lista. Permítanme. Acá estamos. Me van diciendo presente cuando ya les mencione su nombre. Alejandra Priscila Orellana Cortés. Alejandra Priscila Orellana Cortés. Alex Giovanni Miguel Garay. Presente. Dina Verónica Moss de Argueta. Dina Verónica Moss de Argueta. Ya ven, todavía falta gente. Fátima del Rosario Panameño Pérez. Presente. Fátima Lucía Cruz de Valdés. Presente. Fernando José Gutiérrez Escobar. Presente. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Presente. Iris Marina Cabrera de Ramos. Iris Marina Cabrera de Ramos. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Presente. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Jessica Daniela Barrera Gutiérrez. Presente. Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Presente. Jorge Armando Guzmán Mejía. Presente. José Arturo Ramírez Bernal. Presente. José Daniel Rodríguez Rodríguez. Presente. José Oscar Chávez Domínguez. Presente. Carla Verónica Fuentes Cruz. Presente. Carla Yamilet Peña Palacios. Buenas noches. Buenas noches. Presente.
Buenas noches. Lisette Stephanie Criollo Guzmán. Presente. María Berenice Rodríguez de Saldaña. Presente. Melissa Lisette Aguilar Martínez. Presente. Melvin Giovanni Toledo Pinte. Presente. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Presente. Miriam Lisette Bonilla Vázquez. Presente. Sandra Amelia Campos Ábalos. Sandra Amelia Campos Ábalos. Susan Georgina Sánchez Estona. Víctor Manuel Argueta Calderón. Víctor Manuel Argueta Calderón. Wilber Rolando Torres Bonilla. Buenas noches, presente. Buenas noches. Zenia Beatriz Cruz Alvarado. Presente. Bien, vamos a ver si alguien acaba de entrar y no escuchó su nombre. Yo, Iris, me acabo de conectar y soy de las primeras. Ok, ahorita le pongo, Iris. Sí, ya la había mencionado, permítame. ¿Quién más? Alejandra Priscila Orellana Cortés, aún no entra. Dina Verónica Mod de Argueta. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Sandra Amelia Campos Ábalos. Víctor Manuel Argueta Calderón. Susan Georgina Sánchez Estona. No está. Ok. Bien, vamos a comenzar, como les decía, ya vamos con la sesión número 13, campaña IMBO. Hemos venido estudiando la metodología IMBO. Ayer estuvimos viendo un poco sobre los métodos de medición del retorno de inversión también. El día viernes vimos la metodología IMBO Marketing y el jueves Mercados Objetivos y Segmentación. Miércoles estuvimos viendo... que nos tocó métricas de email marketing, también ya lo vimos. Tasas de apertura, bueno, ahí estamos. Vamos bien porque ya vamos adelantados, ya solo nos quedan 3 sesiones. Vamos a comenzar a ver la teoría de ahora. Les decía que me dijeran qué presentaciones les debo para compartirles ahorita el material, antes que se me olvide. La de ayer no se las he compartido, ¿verdad? No, la del viernes. Sí, la del viernes la compartió, la de ayer está pendiente. La de ayer nada más, vaya, permítanme, ahorita se las comparto. La del ROI les debo, entonces, la de la metodología INBO sí se las pasé. La de la metodología de INBO Marketing es así, entonces. Que por ahí me habían estado diciendo que les tenía un pendiente, entonces por eso era mi duda. La última que compartió fue la número 10. La 10. O sea que les debo la 11 y la 12. Les sí. Debo metodología INBO Marketing y les debo métodos de medición de retorno de inversión. Ah, sí. Sí, y la del ROI. Ajá, la del ROI, la de ayer. Por eso les digo, les debo la 11, metodología INBO Marketing, y la 12, métodos de medición del retorno de inversión, que es el ROI. Sí, así sería. Así sería, vaya. Ya, sí. Ya se la voy a compartir. Solamente déjenme que las ando buscando aquí en mis archivos. Y es que cuando tengo abierto todo, no me deja,
meterme a todas las otras carpetas. Ya se las voy a compartir cuando terminemos la clase. Bien, vamos a comenzar recordando, bueno, ya estuvimos platicando ayer un poquito acerca de qué es el inbound marketing. Hoy vamos a ver más que todo el tema de las campañas, inbound. Ahora, este siempre lleva el enfoque, ¿verdad?, del marketing digital. Estuvimos hablando el día viernes que era el inbound marketing. Ayer hicimos medio un refresh también y decíamos que es una metodología que combinaba técnicas de marketing y publicidad, que lo que buscaba era atraer, convertir, cerrar, deleitar, decíamos por ahí, analizar. También surgieron ahí las dudas que en algunos casos lo habíamos encontrado con un nombre, en otros con otro, pero después hicimos la explicación, hablábamos de cómo funcionaba el inbound marketing y ahí explicábamos que primero buscaba provocar, atraer, convertir, ganar, enamorar y que todo llevaba como una secuencia desde los clientes desconocidos, después se convertían en visitantes, en leads, en clientes y en promotores. Que había un diferente proceso de compra. Empezábamos con la creación del contenido, la exploración, ¿verdad? Que le poníamos palabras claves en los blogs, en los webs, en las redes sociales para que los visitantes nos encuentren. Cuando hablábamos de convertir, decíamos que era importante tomar la decisión de parte de nuestros leads, ya sea llenando nuestros formularios, suscribiéndose a nuestros contenidos, participando en nuestros webinars, en nuestros landing pages, etc. Y también hablábamos cuando ya entran en el tema de la compra, ¿verdad? Donde ya ingresan a la página de ventas o al email marketing para revisar nuestros catálogos de productos y que al tomar esta decisión de comprar, pues ya después buscábamos el tema de la difusión, que este cliente se enamorara de nuestra empresa, que nos comunicara su sentir, su experiencia por medio de encuestas, haciéndonos un feedback, ¿verdad? O un contenido upsell y que este se convirtiera en un embajador de marca o en promotor. Les compartí un video también en esa ocasión para que ustedes pudieran ver más información acerca de la metodología inbound marketing. Estuvimos hablando el día de ayer, incluso recordábamos el tema de las etapas de la metodología inbound y ahí fue donde entró como el debate de que yo lo encontré de una forma, yo de otra, pero cuando lo explicaban era lo mismo, ¿verdad? Que en unos casos se había encontrado como etapas de metodología inbound y que en otros casos se veía como las fases de las estrategias de inbound marketing y se veía como la fase de atracción, la fase de conversión, la fase de educación, la analítica de resultados. En unos casos lo encontraban como la parte de deleitar, en la parte de la educación, en otros lo hablábamos como lo encontrábamos como cierre y fidelización, pero cuando ya lo explicábamos era lo mismo, ¿verdad? Las etapas y las fases venían siendo lo mismo dentro de la metodología inbound marketing. Hablábamos también el día viernes de los resultados que se obtienen del inbound marketing, que aumentaba los contactos cualificados de marketing de una empresa, que aumentaba los registros, o sea, los leads de una empresa, o que incrementaba también las visitas que recibe la página web. Eso fue más o menos lo que estuvimos hablando el viernes. Incluso ayer hicimos un feedback acerca de este contenido y ahora que ya vamos a ver un poquito sobre las campañas, ¿verdad? Quiero ver, mercado objetivo y segmentación fue la última. Ok, vaya, chévere, Lizeth, gracias. Bien, entonces ahora yo les voy a compartir pantalla para que podamos ver un poquito de las campañas de inbound marketing. Más que todo, conocer el tema de los pasos que debemos de seguir, ¿verdad? O qué es lo que se recomienda para hacer una campaña inbound marketing. Pero antes de que yo pase a esta parte, a mí me gustaría que ustedes me digan qué se les viene a la mente cuando hablamos de una campaña. Cuando yo digo la palabra campaña, ¿qué se les viene a la mente? Pueden haber diferentes tipos. Pero cuando ya digo de campaña inbound marketing, a raíz de todo lo que hemos venido viendo en la metodología, ¿qué se les viene a la mente? Vamos a ver. Vamos a empezar a tomar las participaciones de este día. Proyecto. Hola, levantemos la manito, por favor. ¿Quién quiere dar la opinión? Jorge. Sí, licenciada,
Yo pienso que es una publicación con anticipación, por lo menos un mes de anticipación, ¿verdad? En mi caso, la publicidad yo la tiro con 30 días de anticipación y siempre se termina 4 o 5 días, ¿verdad? Yo pienso que esa es una campaña, la hacemos la campaña. Y mi compañero me dice, tirémosla más agresiva. ¿Qué significa eso? Que si la campaña vale $5 al día, le meto 10, ¿verdad? Y le incrementamos el área o distancia o kilometraje radio a quienes le va a llegar y las edades, ¿verdad? De eso entiendo yo como que es la campaña. Ok, una publicidad anticipada con una duración de unos 5 a 10 días y entre más usted pague, más agresiva es, porque llegamos a posicionarnos en más público objetivo, digámoslo así, porque estamos más tiempo al aire, algo así, ¿verdad, Jorge? Vamos a ver Fátima del Rosario y de ahí voy con José Arturo. Vamos a ver qué se le viene a la mente cuando hablamos de campañas de inbound marketing. Bueno, para mí sería un proyecto así establecido con ciertos objetivos que nosotros tratamos de lograr, ya sea a través de las redes sociales o un marketing físico, el tradicional más que todo. Ok, excelente. Vamos a ver, José Arturo, ¿qué nos puede aportar? Usted tiene un poquito ahí de experiencia, ¿verdad? Buenas noches. La campaña para mí siempre es un evento publicitario, el cual está como enfatizado o enfocado, ya sea a cierto producto o a cierto bien y servicio, y puede ser también de tipo informativo. Puede ser una campaña de concientización en la cual pues se busca generar tráfico, generar más visitas. Como ya lo mencioné antes, es enfocada o tiene ese énfasis en algo en especial. Puede ser para promocionar, llevar un producto a que se intensifique esas entradas. A que lleve, a que tenga un poquito más de resultados, ¿verdad? Con la intensidad que se lance. Ok, por aquí está Miriam Lisset, dice que es un anuncio dedicado específicamente, dice, a un sector determinado. Carla Yamilet dice que es un proyecto programado con anticipación con el fin de atraer al público. Excelente. Vamos a ver por ahí. Iris también quería darnos su aporte. Iris Marina. Sí, cuando se entiendo por campaña, en el caso de inbound marketing, es una publicidad agresiva, ya sea para posicionamiento o para ofrecer algún servicio o producto. Que okay. Se mantiene por cierto tiempo, ¿verdad? Y también en los canales adecuados para la marca o para el anuncio que se quiera enviar a los usuarios. Ok, excelente. Por ahí está Wilber Rolando, que tiene experiencia en lo de las páginas web. A ver qué nos va a aportar. Ayúdenos, ayúdenos. Bien, cuando se hace referencia a campaña publicitaria, en este caso, pues, solamente se enfoca a un producto. Por ejemplo, hay varios productos de venta, pero cuando se hace referencia a una campaña publicitaria, es como lo han comentado los compañeros anteriormente, es que se enfoca a lo que es el dar realce a un producto en específico, aunque la variedad de productos pues sean varios, valga la repetición. Correcto, bien, por ahí estaba también otra compañera aportando, gracias Wilber. Jessica Daniela dice, una serie de estrategias de publicidad por diferentes medios de comunicación dirigidos a X público siguiendo un plan diseñado, correcto. Es que para entender justamente esa parte, ¿verdad?, de lo que son las campañas inbound marketing, tenemos que entender primero qué son las campañas publicitarias, ¿verdad? Porque ahora lo que cambia básicamente es el medio o el canal por el que usted va a hacer ese tipo de campaña. Ya, y las estrategias ya no son solo implementadas en el marketing tradicional, sino en el marketing digital. Ay, perdón. Entonces,
Ay, perdón, que miren que he estado todo el día hablando ahora. Aquí está Fernando, antes que yo siga. Fernando José dice un lanzamiento estratégico, aunque no todas quizás son enfocadas para vender, correcto. Algunas marcas buscan ser el punto de atención, humanizar o lograr que los clientes lleguen a una ubicación X. Correcto. Correcto. El presidente, por ejemplo, de la República, ¿verdad? Las campañas de él no son campañas que vendan algo. Bueno, su imagen, ¿verdad? Pero no venden un servicio, no venden un producto. Básicamente, cuando iba para presidente, las campañas iban enfocadas a hacer concientización, ¿verdad? En la población, supuestamente. Eso es lo que él buscaba, ¿verdad? Entonces, lo logró, porque si no, no hubiera ganado. Lo logró con la mayoría de la población que votó, y con los que no votaron, pues ni modo, ahí se quedó el ganador, ¿verdad? Pero las campañas que él estaba haciendo iban, digamos que en algunos casos tenía como el mensaje que transmitía era como de concientización, de que iba a hacer un cambio, que con él iba a haber un cambio, aunque otra gente lo interpretaba como campañas de odio o de que estaba haciendo como tratando de meter como más miedo a la población, pero como cada quien interpreta lo que le conviene, no objetivamente, sino pensando en colores políticos. Pero si nos vamos a la parte objetiva, tenemos que ver en realidad cuál era el mensaje. Pero si me voy con mi tinte político, obviamente no le voy a encontrar nada positivo. Vamos a ver, Iris Marina. Sí, también la campaña que lanzó HSBC cuando compró el banco salvadoreño, o sea, que era un banco nuevo, y realmente quizás por las letras a mucha gente le costaba decirlo, pero tanto que pasaban los anuncios por la tele, por la radio, por todos lados, que uno comía día y noche HSBC, que toda la gente ya se sabía el nombre, entonces era un posicionamiento el que ellos estaban lanzando ahí. Era una estrategia de posicionamiento, la campaña que ellos iban a utilizar, ¿verdad? Sí, hay varias empresas que han hecho sus campañas así, y miren, a mí me asombra a veces empresas que aparecen de la nada y de un solo, o sea, es súper rápido cómo se posicionan, súper rápido, pero es por cómo manejan ellos también sus redes, cómo manejan sus páginas, cómo manejan su información. Bien, entonces, ya con las opiniones de ustedes podemos empezar hablando un poquito de, antes de pasar propiamente a las campañas de inbound marketing, entender bien qué es una campaña publicitaria, ¿verdad? Entender como bien su definición y cómo puede ayudarnos a nuestras empresas o a nuestros negocios de emprendimiento. Una campaña publicitaria, digámoslo así, es una estrategia específicamente diseñada y ejecutada en diferentes medios para obtener objetivos, ya sea de notoriedad, que es lo que estamos hablando del posicionamiento, ya sea que fueran de ventas, como decía por ahí Fernando, que no siempre es enfocado a ventas, pero podría ser un objetivo, y también comunicación, nada más, ¿verdad? De una determinada marca, usando propiamente la publicidad. Entonces, aunque muchos, por ejemplo, muchos emprendedores piensan que hacer una campaña de publicidad es simplemente como crear un anuncio, pero eso no, hacer una campaña de publicidad no es solo hacer un anuncio. Para que la publicidad obtenga, digamos, como los mejores resultados, es imprescindible una buena organización desde el principio. Si estamos pensando en la posibilidad de que mi negocio tenga una campaña de publicidad específica diseñada para mi negocio, lo que nosotros recomendamos básicamente es que contactemos un especialista en la materia cuando no podemos hacerlo. Ahora, yo sé que a veces cuando estamos en un emprendimiento es bien complicado tener como ese presupuesto para poder contratar a alguien que lo pueda hacer. Pero miren, hay tantas universidades que andan buscando poder apoyar a emprendedores pequeños con sus alumnos de cuarto y quinto año que están por egresar, que no han terminado sus prácticas, no son horas sociales, sino sus prácticas laborales que hay en ciertas carreras. En la carrera de mercadeo, en la Don Bosco, por ejemplo, hay que hacer horas sociales y prácticas laborales.
Y allá anda la gente de proyección social de la U buscando emprendedores porque no dejan que sean empresas grandes, solo emprendedores, y hacemos proyectos en una materia que se llama plan de negocio. Y miren, a veces no encontramos porque tienen que estar inscritos como en esa lista de Bandesal. Y no encontramos a quién hacerle el proyecto porque no están inscritos en esa lista, o nos dan un emprendedor ya repetido que una materia le está haciendo un plan de marketing y nosotros le estamos haciendo un plan de negocio. Y entonces a veces el emprendedor no quiere estar con dos grupos de la universidad, y entonces a un grupo no lo apoya, a otro sí. Entonces es un rollo porque no nos investigamos. Todos los que son emprendedores aquí investiguen en Bandesal cómo se meten a esa lista, y esa lista la comparten por lo menos en la universidad que yo trabajo, en la Don Bosco la comparten, y después participan, y ustedes son, digamos, beneficiados porque un grupo de jóvenes que ya están por egresar le hacen un plan de negocio en donde le ordenan un montón de cosas para que usted hasta sea sujeto a crédito, aún siendo un emprendedor pequeñito. Entonces, en este mismo, usted puede meterse de repente, si no, a mí no me interesa un préstamo, a mí me interesa que me hagan una campaña de publicidad. Entonces ya lo ponen con los que llevan otra materia, ya publicidad o otra que tenga que ver con lo que usted quiere que le hagan, pues, y lo ayudan. Entonces, porque a veces, pues, si una agencia de publicidad ya tiene un costo distinto y además si es online, puede, pues sí, tener un costo que a lo mejor no estamos dispuestos a pagar o no tenemos. Pero digamos que si tuviéramos una agencia de publicidad online específicamente que esté orientada al marketing en internet, es la mejor opción, si es lo que andamos buscando, darle como esa fuerza a mi empresa por medio del marketing digital. Solo de esa manera vamos a conseguir los resultados esperados, además que nos ayuda a optimizar también nuestro presupuesto, ¿verdad? Y acceder también a las métricas que son relativas para la evolución de las acciones que yo quiero tener en mi empresa. Entonces, ya cuando entendemos esto, la clave de una buena campaña publicitaria es tener el objetivo claro de la campaña, tener el target al que va a ir dirigido, segmentar a mi audiencia, que ya vimos el tema de la segmentación. Hay que tener claros los medios de publicidad que voy a utilizar. Si voy a utilizar publicidad en redes sociales, email marketing, contenido de marketing también, o si voy a utilizar estrategias de SEO, todo lo que ya vimos. Y otra también, digamos, otra clave para tener una buena campaña publicitaria también podría ser la comunicación que utilicemos, ¿verdad? Ese mensaje que diseñemos, el diseño es importantísimo, las métricas que vamos a tener y los KPI para ver si de verdad todo esto anterior hasta está dando resultado, y si no, pues ver cómo lo cambiamos, ¿verdad? Entonces, todos esos pasos no podemos dejar de tomarlos en cuenta como clave para una buena campaña publicitaria. Ahora, ya conociendo cuál es la clave y cuál es, digamos, el objeto, lo que se busca, más bien, con una campaña publicitaria. Ah, mire qué chivo, vaya, miren, ahí está Iris poniéndoles el dato, ¿eh? En la página de Bandesal está la inscripción en línea, y va, inscríbanse, y después van a parar allá con un grupo de para proyectos y les ayudan un montón, créanme que les ayudan. Pero la universidad no se puede involucrar, o sea, la universidad respeta la lista que pasa Bandesal, entonces se tienen que inscribir por ese lado. Les digo yo que quise inscribir a mi esposo y no pude, porque lo quería hacer por el lado de la U. Bien, entonces ya más o menos aclarando la parte introductoria de las campañas publicitarias, voy a compartir para que podamos ir viendo los pasos para una campaña INBO. Permítanme, no sé por qué no puedo compartir. Ahí estamos. Lo primero, que es bien parecido al concepto de la metodología, es conceptualizar que es una campaña INBO, ¿verdad? El INBO marketing es una metodología, ya la vimos como tema, que se basa en atraer a clientes potenciales hacia nuestra marca ofreciéndoles contenido de valor. Puede ser una estrategia muy eficaz
para potenciar los resultados de su marca, pero solo si la aplicamos con orden y con estrategias. Por ahí decía Jorge que son, que hay que hacerla, hay que pagar la publicidad con anticipación y que dejarla varios días para que funcione, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una estrategia que sea eficaz para que funcione también, no solo dejarla muchos días, sino tener como esa estrategia del por qué la quiero dejar tantos días para que el ROI regrese. Recuerden que ya vimos el ROI. Entonces, hay que hacer una estrategia eficaz para potenciar esos resultados de su marca, pero solo si la aplicamos con un orden y con una estrategia ya definida. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita, primero definir qué estrategia voy a utilizar, pero para eso tengo que conocer el objetivo de mi campaña, qué es lo que quiero, lo que yo busco, porque como yo soy una ONG y lo que a mí me interesa es que la gente venga y done en mi ONG y participe de todos mis eventos de recaudación, qué tipo de campaña yo necesito para que esta gente venga a donar, qué tipo de campaña necesito. A ver. De concientización. De concientización. Necesito una campaña que le llegue a las emociones a, este, a esta persona que busco como donador, que en este, para decirle un nombre, digámosle cliente. Yo necesito que este cliente, y mire, y estas son duras, estas campañas son duras, porque de verdad tiene que llegarle al cliente, porque no va a recibir nada a cambio, más que la más que la parte social de que ayudó, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa conciencia, hay que hacer esa conciencia de que tiene que donar para poder, para ayudar, pues, para ayudar a, digamos que la ONG tiene un centro de rehabilitación para personas con VIH, por decirle algo, o que tiene un, digamos, un albergue para personas con cáncer, y, o que tiene también un asilo para ayudar a adultos mayores. Entonces, la ONG, obviamente, internamente hacen sus actividades para generar ingresos, pero eso no es suficiente para mantener este tipo de actividades. Entonces, tiene que hacer un montón de campañas publicitarias que le lleguen a la conciencia, tipo la Teletomba. Así, imagínense esa campañota que se echa los de Funter, tipo la Teletón, pero nadie tiene los medios, ninguna ONG como Funter tiene los medios que tiene Funter para poder hacer ese tipo de campaña, ese tipo de eventos en donde de verdad muchas empresas grandes y pequeñas y medianas se suman para esa obra, se suman. Imagínense esta que hace poco hubo, pues, que fue, la hicieron distinta, no fue en dólares, creo yo, ¿verdad? Sino que, sí fue en ¿cómo fue, José Arturo? ¿Usted vio? A mí me dijeron que había habido una dinámica distinta, este año ni la vi. ¿Este año qué pasó? De hecho, yo sí me estuve como un poquito desconectado, no estoy muy al tanto, pero sí me parece que utilizaron otras estrategias para siempre poder tener el mismo resultado y mejorarlo en relación al del año pasado. Sí, sí. Es que no fue, no, o sea, no lo contabilizaron como en dólares, sino que en terapias. Uh-huh. En terapias lo iban contabilizando. Obviamente eran dólares los que estaban ingresando, pero los iban ellos contabilizando. Entiendo, no me hagan caso, o sea, no me crean lo que a mí me dijeron, porque este año no la vi, yo no la vi el año pasado, pero mi esposo me estaba diciendo que sí habían cumplido la meta, pero que esta vez había sido contabilizando cuántas digámosle terapias, ¿vea? Pero hay otras rehabilitaciones, iban a ellos lograr como dar con todos esos dólares que habían recaudado. Es por el precio de las, digamos, por el costo de cada uno de los tipos, de los diversos tipos de rehabilitación, que ellos iban sumando rehabilitaciones, ¿verdad? Tanto como ya destinada a la parte para ese tipo de rehabilitación, y esa fue la estrategia que utilizaron para ya no parecer que están haciendo no lo pidiendo dinero la misma campaña año con año. Ajá, cabal. Pues así fue la estrategia. Así es. Con siga. Bueno, quería comentar con la ONG que yo he estado trabajando.
De hecho, hace poco también tuvimos como una campaña primero para conseguir unos donantes, pero ellos son artistas, son pintores de la plástica. Ellos se sumaron y ellos donaron unas obras. Luego se realizó la otra campaña para la subasta. Ajá, es que algo así tiene que hacer el evento para que, digamos, que ingrese el dinero y la gente lleve algo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la que yo trabajé, lo que hacíamos de repente era un bingo, ¿verdad? Entonces cobrábamos, obviamente nos tocaba andar tocando puertas en almacenes para, pues sí, conseguir que nos donaran una refri, una moto, lo que fuera, ¿verdad? Y, por ejemplo, el Super Selecto nos donaba canastas de canastas, pues, de víveres. La Curazao nos donaba de repente una cocina, una lavadora. Cuando el presidente no era presidente, nos donaba, que solo era alcalde, nos donaba la moto de la Yamaha, de las que eran de él. Mm. Esa nos donaba. Y miren, y si no fuéramos a tintes políticos, ya a mí hasta me extrañaba que él donara, porque obviamente ya sabemos el partido que él es, y la ONG, aunque parecía que no tenía tintes políticos, porque obviamente es una empresa sin fines de lucro, pero era de los Calderón Sol. Entonces, solo el apellido ya le dice de qué partido es, ¿verdad? Pero obviamente al personal no nos inculcaban, siempre teníamos, mire, fuera de tintes políticos, ¿verdad? Es más, era prohibido pronunciar que era de ellos en los medios. O sea, si andábamos haciendo un evento, queríamos tocar una puerta, no podíamos decir, pero mire, yo vengo de la ONG de doña Elizabeth de Calderón Sol, que fue la primera dama. No podíamos decir eso ni para tocar una puerta y que nos dejaran entrar y nos regalaran algo. Era prohibidísimo. O sea, era un recurso que lo usábamos ya cuando estábamos en un nivel de plano, que ya habíamos agotado todos los recursos, y era como, pero mire, vea. Pero era rarísimo porque era prohibido. Entonces nos tocaba andar haciendo estas campañas publicitarias basadas en la conciencia, como dice José Arturo, son las más duras, son las más duras. Pero también hacíamos eventos en donde los donadores, obviamente no era que se llevaran un producto, pero se llevaban su recibo. El recibo de donación que ellos lo ponen en sus declaraciones para no pagar el impuesto. Entonces digamos que esa es como la parte donde ganaban, y no es que ganen, porque al final no lo pagan ahí, pero lo donan aquí, vea. O sea, al final el impuesto no lo pagan, se lo ahorran, pero realmente lo están donando a un albergue con cáncer, por decirle un ejemplo, ¿verdad? O sea, pero ahí va, depende también, la gente tiene que trabajar en ese rubro para entender un poquito todo lo que se hace, o sea, es duro. ¿Cómo vamos a lanzar entonces una campaña de inbound marketing paso a paso? Miren, obviamente nosotros lo que necesitamos es buscar la captación. Eso es lo que buscamos, la captación por medio de los blogs, del social media, del SEO, del SEM, de webinars, de videos, de ebooks, de podcasts, de algunos, de todo lo que podamos usar en las redes sociales. Lo que buscamos es la captación, pero tenemos que tener segmentado nuestro público, porque no podemos utilizar todo para el mismo público, porque hay cosas que no nos van a funcionar. ¿Para qué buscamos? Porque necesitamos que esto se convierta en algo, o sea, se convierta en una venta, se convierta en una donación, se convierta en un cliente, en un seguidor, en un lead, en lo que andemos buscando. Obviamente ya vamos a tener los objetivos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esta conversión? Por medio de nuestra landing page o página de destino, por medio de la acción, ¿ya? Del llamado de acción, y lograr el lead que se convierta en una venta para que este cliente, después que compró, aprobó, se fidelice. ¿Por medio de qué puedo hacer la venta? Por medio de un email, por medio de redes sociales, por medio de mi web, dependiendo del canal de comunicación que usted use. Lograr la fidelización y así tener ese cliente que realmente va a ser un embajador. Entonces, ¿cómo la vamos a crear paso a paso? Primero, tenemos que tener identificada nuestra audiencia. Perdón, pensé que les iba cambiando la presentación. Ahí estamos. Identificar la audiencia a la que nos dirigimos y el problema que podemos resolver. Eso es lo primero. Identificar la audiencia a la que nos dirigimos
y el problema que podemos resolver con mi campaña, ¿ya? Entonces, saber a quién nos dirigimos. Esto nos va a ayudar a determinar las tácticas a emplear, el tono de comunicación que vamos a usar e incluso la propia oferta. Entonces, este primer paso siempre debe de ser una investigación a fondo que esclarezca quién es el buyer persona que yo quiero y qué es lo que necesita de mí este buyer persona. ¿Ya? Existen diferentes métodos que no podemos, que nos pueden llevar como a averiguar esta información. ¿Ya? O incluso, por ejemplo, un método podría ser la entrevista a personas, ¿ya? Porque este nos ayuda a que tengamos como ese feedback. Sea cual sea el método que escojamos, podemos inspirarnos en estas preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, para dirigir nuestra investigación, podríamos preguntarle cuáles son los problemas externos, internos que tiene mi cliente, cómo podemos ayudarle a resolver esos problemas, cómo podemos comunicarle nuestra solución al cliente, qué problemas le estamos ayudando a evitar a este cliente. ¿Ya? Ya el segundo paso ya habla de fijar objetivos claros y medibles. Y esto siempre se lo vengo diciendo desde que estamos hablando, creo yo, del tema de la metodología INBO, de la medición y todo eso. Si no tenemos objetivos claros, si no utilizamos el método SMART en mi empresa y yo no tengo claro mis objetivos, yo no tengo rumbo, no sé hacia dónde voy, no sé qué quiero. Entonces yo tengo que tener los objetivos de mi campaña. El general y los específicos. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr al hacer esta campaña de concientización? Si nos vamos al ejemplo de las ONG, ¿qué quiero lograr yo con esta campaña de concientización para que la gente participe de la subasta que decía José Arturo? ¿Qué es lo que quiere lograr José Arturo en esta subasta? Obviamente que ingrese dinero, vea. Pero ¿cuál sería como el objetivo principal o cómo lo redactaría, José Arturo? ¿Cómo lo definen ustedes ya que usted trabaja en esa área? Bueno, principalmente buscamos no solamente que los donantes sean partícipes una vez, sino que ellos vayan siguiendo, se conviertan no solo en donantes, sino que sean parte de lo que es el equipo. De voluntarios. Dentro de la campaña se hace la invitación, se les da como una pequeña prueba, una muestra del trabajo que se realiza. El informe, o sea, hacen una reunión donde después le informan a todos los donadores, digamos, como en qué se está usando todo el dinero, por decir un ejemplo. Sí, de acuerdo a los últimos eventos que tuvimos, uno fue como de presentar unas obras que se llama Arte Objeto, donde invitamos a los donantes para que ellos se dieran cuenta de primera mano hacia dónde va dirigido cada donación. Cada dólar, digámoslo así. Cada dólar de lo que ellos aportan tiene ese objetivo, ¿verdad? Entonces, en la parte de educación, en la parte de en comunidades, entre otras tantas que hay, pero se define tanto para atraer, para sostenerlos ahí, para que ellos se queden siendo parte. Y también la conciencia es que ya no hay que pedirles. Sino que ellos solitos dan. Sino que ellos solitos dicen qué proyectos tienen. O no, y ustedes no tienen como un plan, porque nosotros teníamos ahí donde yo trabajaba un plan que buscaba que se quedaran, pero que llenaran como una fichita de suscripción donde decía que aceptaba que le descontaran todos los meses, no era que le descontaran, sino que todos los meses él iba a abonar cierta cantidad al de su cuenta, a la cuenta nuestra, y justo ahí firmaban como un contratito y lo hacían. No, ahí no, porque las donaciones van de diferentes cantidades, puede ser hasta de $1,
dependiendo del donante, no se establecía como esa rigidez, sino se mantenía así flexible para que ellos se acercaran. En el caso de los donantes grandes, bueno, me recuerdo, también estábamos por ahí con la Gloria de Cri. Ah, ella sí, ella donan un montón. Parte fundamental, entre otras, ¿verdad? Pero menciono esa por más conocida. Siempre se les invitó a formar parte. Ya de hecho, pues, se les presenta también informes detallados de cada actividad. Por ejemplo, si en las comunidades se imparten tallercitos de emprendedurismo, incluso campañas de limpieza, se apoya en toda esa rama a comunidades de alto riesgo. Entonces ahí entra donde se les hace la invitación a estas personas. Digamos que entonces el objetivo de que estas personas vean en qué se invierte todo y que participen es que se queden y sigan donando de manera, digamos, sin que les ande diciendo uno. O sea, que el objetivo es que el donante se quede permanente, digámoslo así. Y entonces cada campaña publicitaria que tiran de algún proyecto, de alguna subasta, de algún evento que quieran hacer de recaudación, va orientada a que este cliente se quede retenido ya en la empresa, digamos. Así es. Así es, ok. Entonces, fíjense bien la importancia de fijar bien los objetivos claros, ¿verdad? Una vez que tenemos objetivos claros, de lo que el cliente también está buscando y cómo podemos ayudar a encontrarlo, el siguiente paso ya es definir los objetivos de mi campaña de Inbox, porque yo ya investigué qué es lo que quiere mi cliente y qué es lo que quiero yo como empresa. Y mi cliente lo que quiere es ayudar y lo que yo quiero es que me ayude. Entonces ahí ya me ayuda a definir. Entonces, sin los objetivos es imposible medir los resultados y saber si la inversión en la campaña ha merecido la pena. Los objetivos de una campaña de Inbox deben estar alineados con las metas generales de la empresa. Obviamente la meta general de una ONG es sostenerse, ¿verdad? Y cumplir con todos los proyectos que se fijan ellos en un año de recaudación. Entonces, tienen que estar bien alineados con las metas generales de la empresa e implicar, digamos, tanto al departamento de marketing como al de ventas. O sea, miren, la ONG, el peor error que pueden cometer es que creen que no tienen área de ventas o que no deben de tener, y es al contrario. Ahí todos tienen que saber vender, precisamente porque no hay un área específica que se dedique solo a eso. Por lo mismo también, por falta de recursos, pues, para pagar una planilla, un mercadólogo. Si los mercadólogos que tienen llevar una área solo específicamente para eso, quieren cobrar más de $2,000, y perdónenme, pero un sueldo así en la ONG es bien difícil que lo encontremos. Entonces, a la hora de definir los objetivos, siempre yo digo que lo más importante es que veamos, que apliquemos el método SMART. Porque ese nos ayuda a poner los objetivos específicos. Cada objetivo debe describir en detalle el resultado que yo deseo, ¿ya? Y, por ejemplo, hacer crecer mi empresa consiguiendo nuevos clientes. Pero ese es como muy general. Yo le pondría hacer crecer mi empresa consiguiendo 50 clientes mensuales. Es más específico, ¿verdad? Ahora, si yo le digo que tiene que ser medible, todos los objetivos deben ser cuantificables e incluir una cifra concreta a alcanzar. Por ejemplo, hacer crecer mi empresa consiguiendo 3 nuevos clientes por día que se facturen al menos con $100 mensuales. Cada cliente, ¿ya? Ahora, cuando digo que debe de ser alcanzable, los objetivos demasiado ambiciosos solo consiguen desanimar a un equipo. Hay que asegurarnos de que entren en ese ámbito de lo posible de lograr. ¿Ya? También es buena idea definir objetivos por rango. Por ejemplo, el ideal, el deseable y el mínimo. Siempre tenemos que tener el peor escenario a la mano, pero que al mismo tiempo sea el peor, pero que no nos deje sin ganar. ¿Ya?
que no nos deje tablas, como dicen, ¿verdad? Sino que de verdad todavía ganemos un poquito. Y es que tablas no es nada, no ganamos. Que sea relevante, ¿ya? Como hemos dicho anteriormente, los objetivos de una campaña de inbound marketing deben de responder como a los objetivos generales de marketing y ventas, y que sea medible en el tiempo, con una fecha límite. Todo objetivo debe incluir una fecha de cumplimiento. Por ejemplo, hacer crecer mi empresa consiguiendo 3 nuevos clientes que facturen al menos X dólares anuales antes del final del trimestre. Entonces yo voy a evaluar la primera tanda, el primer trimestre, para ver cómo voy, porque si no tengo que ver cómo defino, cómo rediseño, pues si no llego con 3, tengo que sacarle a 2 o a 1, porque si no, no es alcanzable. Eso me permite que yo lo vea medible en el tiempo, que vea cómo voy, ¿ya? Ahora, el otro paso sería como crear una oferta y una llamada a la acción. Normalmente las campañas de inbound marketing se estructuran en torno como a la captación de leads. El usuario nos deja sus datos a cambio de un contenido de valor y por tanto nosotros debemos tener claro qué vamos a ofrecer y cómo vamos a animar al usuario a que se una. El contenido ofrecido al usuario a cambio de sus datos se conoce como un lead magnet, ¿verdad? Que es para que digamos que queremos que este lead magnet funcione, pero es esencial que resulte valioso para nuestro público objetivo, o sea, que atraiga, pues, que sea como magnético eso, ¿verdad? Entonces, aquí entra en juego la investigación que realizamos anteriormente sobre nuestro público objetivo y sus necesidades. Si yo no realicé esa investigación, no voy a saber ni qué contenido publicar para llamar la atención, para hacer ese llamado de acción. Una vez que nosotros hemos definido la oferta, pensemos cómo vamos a conseguir que el usuario realice la acción que necesitamos. Por ejemplo, podemos incluir un botón de llamada a la acción que le anime a descargar ese contenido. Por ejemplo, otro paso para poder hacer una campaña de inbound marketing es crear una landing page o página de destino. ¿Cómo vamos a hacer llegar la oferta a los clientes potenciales? Por medio de una landing page. La landing page es una página específica de website especialmente diseñada para animar a los usuarios a realizar una acción determinada, ¿ya? Normalmente dejarnos sus datos a cambio de un contenido de valor. Entonces, una landing efectiva debería incluir, digamos, algunos elementos como una oferta, digamos, central, muy clara, que se centre en describir los beneficios para el usuario y no las características técnicas del producto, sino los beneficios. ¿Qué beneficio está obteniendo usted por comprar o por suscribirse o por bajar mi contenido? ¿Ya? Un formulario u otro método de contacto para que el usuario nos deje sus datos. Una llamada a la acción destacada. Incluso podemos repetirla varias veces a lo largo de la página. Es importante que al menos la primera llamada a la acción se sitúe, digamos, como encima. O sea, al inicio, cuando usted abre la web o el sitio. Pero pues, si a veces se la pasan, hay que ponerlo otra vez en medio y hay que ponerlo otra vez abajo, ¿verdad? O un botón emergente que le esté avisando que le falta darle play ahí para que se suscriba o para que nos llene el formulario, ¿verdad? Porque es un porcentaje relevante de los usuarios que no hacen el scroll, o sea, no se desplazan, sino que solo entran o no se paran en un solo punto, sino que entran, van, y si no encuentran nada de lo que quieren, se salen del sitio. Entonces hay que poner como ese punto donde lo vean para que llame a la acción. Testimonios de usuarios, sellos de confianza u otros elementos que ayuden a reforzar la autoridad como marca. El landing es un factor crucial para determinar el éxito de una campaña de inbound, así que lo que merece la pena que nos tomemos como el tiempo para testear los diferentes elementos, como el titular que queremos poner, los colores que vamos a usar o las imágenes. Otro paso que también debemos de tomar en cuenta es crear contenido. El contenido de calidad es la base de la pirámide del inbound marketing. Es el imán, ¿ya? El contenido es el imán. El imán que usamos para atraer a los usuarios a nuestro sitio web. Para que funcione, debemos seguir una serie de premisas o de pasos, que es como el contenido debe aportar un valor real a los usuarios.
en función de sus necesidades, que ya hemos definido anteriormente, ¿verdad? Cuando segmentamos y encontramos qué es mi público objetivo, ya lo investigamos. La calidad es preferible que la cantidad. Es mejor tener calidad en contenido que cantidad de contenido. Por ejemplo, vale más escribir un artículo largo y en profundidad que responda a las dudas de los usuarios con todo lujo de detalles que varios cortos que no aporten tanto valor. ¿Ya? O hacemos uno que sea corto pero que aporte algo, vean. Y no que vamos a poner un montón de contenido cortito solo para tener, para que digan que le meto cosas a mi sitio, ¿verdad? El contenido siempre debe estar optimizado para SEO, utilizar las estrategias y más debe ser concebido con el SEO en mente. Por eso es muy recomendable llevar a cabo una investigación de palabras claves antes de empezar a crear contenido. El contenido debe enlazar de manera natural a la landing page y ofertas y para así contribuir a la generación también de leads. José Arturo. Sí, estaba revisando por ahí y casualmente encontré un video donde algunos ejemplos de Limbo muestra una página en la cual han creado como caricaturas pixeleadas que son las que van guiando a la persona dentro de la página. Para que se suscriba o para que la atravese. Para que la persona es como un guía y ese guía va llevando al usuario a varios puntos y lo va llevando a los puntos de interés de la empresa. Vaya, esa es una forma de hacer un llamado de acción. Me llamó mucho la atención pues el ver cómo utilizan la creatividad dentro de este punto y pues con un poco más de esfuerzo, ¿verdad?, para lograr crear eso, pero realmente me pareció muy atractivo. Ok. Por ahí me estaban diciendo que no se movía la presentación. Gracias, José Arturo. Ahí vamos, en la 6. Aquí vamos. El sexto paso rápidamente es crear y ejecutar una estrategia de lead nurturing, que es dirigir y nutrir, ¿verdad? Dirigir y nutrir. Aquí, en este lead, digamos, el proceso es a través del cual un usuario que nos ha dejado como sus datos termina por convertirse en cliente. Entonces, para ello, le vamos a ir enviando una serie de mensajes, generalmente a través de correos, que le van a guiar, ¿verdad? Que lo guiarán poco a poco en el camino hacia que se vuelva una conversión, ¿verdad? Normalmente, este lead debería ejecutarse a través de flujos automatizados. Esto es con, digamos, que configuremos una herramienta de email marketing para que a cada usuario registrado le vaya llegando una serie de mails de manera periódica en función de la acción realizada por el usuario, ¿verdad? Que es inscribirse en el sitio por primera vez, visitar tal o cual página, dejar un carrito abandonado, etc. Entonces, se desencadenarán, digamos, unos y otros mensajes para seguirlo nutriendo al cliente. Entonces, gracias a las herramientas de automatización del marketing, ya podemos llegar a un grado de personalización bien elevada. Y recordemos que toda estrategia de lead nurturing comienza siempre por el email de bienvenida. Siempre. Esta es la primera impresión que un usuario se lleva de nosotros después de registrarse, así que es muy importante que esté bien cuidada. Y por último, el último paso, medir los resultados y crear informes. El último paso es quizás este como el más importante, porque aquí vemos si resultó la campaña y hay que hacer un informe para ver todos los resultados que se tuvo, buenos y malos. No sirve, ya que esto sí nos sirve para saber si el plan que hemos creado está funcionando, si debemos modificar el rumbo, y la única manera de conseguirlo es midiendo los resultados. Lo más indicado es crear como una serie de procesos estándar, por ejemplo, mediante un registro de datos diarios, semanales, mensuales. De esta manera podremos darnos cuenta rápidamente de los cambios en las campañas de inbound marketing, ya sea para bien o para mal. Entonces, digamos que ese monitoreo de resultados debería de incluir todas las métricas que estén conectadas con los objetivos que hemos definido previamente, ¿verdad?, en el paso 2. Y algunos de los indicadores más comunes son como los rankings en las páginas de resultados de Google, el crecimiento en visitas, el porcentaje de conversión de leads a landing page o digamos más visitadas, ¿verdad? Las páginas más visitadas. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí, ya son las 9:50
Siempre siento que las últimas tres láminas las digo a la carrera por el tema de tiempo, pero mañana vamos a recordar un poquito en los primeros cinco minutos, por lo menos, para que no, por si alguna cosa no quedó clara, pero sí ya me está esperando el otro grupo. Ya le averiguo, Jorge. Yo le averiguo. Bien, le voy a poner la asistencia también a los que no estaban. Víctor, Dina y ¿quién más? Buenas noches a todos. Y Dinora. Dina. Dina y Víctor. Sandra. Va, chévere, ya se las pongo. Buenas noches, se cuidan. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias, Lee. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias. Buenas noches.